Hola, ¿qué tal, grandes familia? Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo. Estamos aquí con un nuevo episodio de Chrono Cross, episodio número 27 de esta serie magnífica, serie que tenemos aquí en marcha ya desde hace muchos meses en el canal. Y nada, pues vamos a continuar con la aventura, con la historia. Nos habíamos quedado en el 26, justo al final del enfrentamiento contra el dragón azul. Bueno, el dragón de agua, en este caso, dragón de agua que nos da la reliquia azul. Sabéis que tenemos que conseguir 6 reliquias, es la misión que tenemos ahora en marcha desde hace ya varios episodios. Y tenemos la reliquia negra, la amarilla. Espérate, esto se puede mirar aquí. Eso es, eso es. La negra, la amarilla y la azul. Vale, es que no estaba seguro ahora, digo, no sé si hemos hecho alguna más. Exacto, tenemos 3, llevamos ya la mitad de las reliquias que nos hacen falta. Y la última, como digo, fue la de color azul, la del dragón de agua. Bien, entonces, a ver, vamos a echar aquí quiero echar un vistazo rapidísimo aquí al equipo. A ver, equipo. Porque aquí habíamos conseguido, exacto, aquí hemos conseguido el blindaje amarillo. Claro, con resistencia a elementos de color amarillo. Pero perdemos 2 puntos en defensa y lo que es peor, 4 puntos en defensa mágica. De momento, no. De momento no. Y no sé si por aquí tenemos algo. Es que yo creo que estamos más o menos. Esto es interesante, por cierto. Esto hace ya algunos episodios que lo tenemos. Los zapatos Kung Fu. Vaya nombre, ¿eh? Zapatos Kung Fu. Y podría ser interesante por la evasión. Pasa que tenemos ítems que están muy bien. Quizá el que está peor equipado ahora mismo es Fargo. No sé si a lo mejor nos podría interesar quitarle las coderas. Pasa que son 3 puntos de defensa. Defensa mágica. Por ejemplo, esto sería interesante. Pierde 1 punto de defensa mágica Fargo, pero gana un 12% de evasión. No es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. Vamos a hacerlo, de hecho. Vamos a quitarle el colgante de plata y le ponemos los zapatitos de Kung Fu. Hay unas técnicas ninja magníficas. Vale, pues. Y habíamos conseguido también, que esto quiero mirarlo, en elementos. Fue también al final del episodio anterior. Exacto, habíamos conseguido la técnica esta de ballena azul. Esta es interesante, ¿eh? Lo que pasa es que es una técnica de nivel 8 y no la puedes bajar ninguna posición en la parrilla. Esta sí se podría equipar, Rey Rana, porque la podemos bajar incluso 2 posiciones en la parrilla. Ojo con esto, ¿eh? La técnica innata de Fargo sería abordaje, nivel 7. Pero aquí, por ejemplo, en nivel 6, en la parrilla en nivel 6 no tenemos nada. Podemos colocar aquí Rey Rana. El único problema que tiene esta técnica, que la utilizamos una vez en la serie, no sé si, seguro que os acordaréis, fue una técnica espectacular. La hicimos con Lina, si no recuerdo mal. El problema de esta técnica es que tiene que estar la esfera al completo de color azul. Si no está todos los segmentos de la esfera de color azul, no puedes utilizar esta técnica del Rey Rana. Es la lástima. Pero también tiene sentido para que esté equilibrado el juego, porque si esto lo pudieses utilizar en cualquier momento, estaría rota completamente. Estaría muy rota la técnica. Así que, bueno, pero lo vamos a dejar equipado, ¿eh? Para aprovecharla. Bien, vale, pues. Pues mira, precisamente, que creo que ya lo comenté en el episodio anterior, y tiene sentido además que lo hagamos ahora, puesto que acabamos de conseguir estas técnicas de color azul, podríamos aprovechar justamente ahora y hacer el dragón de fuego, que es el elemento contrario al agua. Cuidado con este. Bueno. Bueno. No, es que no quiero combatir aquí con. Ahí llegamos a entrar en la puerta de la cascada esta. Yo creo que sí. Creo que sí entramos aquí, ¿no? Que había un cofre, creo. Hostia, pero no estoy seguro. Vamos a hacer esta batalla. Que será fácil, tampoco creo que sea muy difícil. Por tal de asegurar el tema. Cuatro patadas. Sí, yo creo que sí que entramos aquí. Pero vamos a entrar otra vez, por si acaso. No cuesta nada, es una batalla que vamos a hacer en un momento.
1, 1 y 2. Vuelo bajo. Pues sí, vamos a hacer, yo creo, el dragón de fuego, ¿eh? Me parece una buena opción. Vamos a utilizar elemento con ser. Vamos a utilizar aquí unos gatos fieros. Técnica multienemigo. Y entonces, cuando hagamos el dragón de fuego, que es la reliquia de color rojo, ya solamente nos quedan dos. Por cierto, en todo esto que estamos haciendo ahora, el orden se puede alterar, ¿vale? Ya lo he comentado también en más momentos de la serie con otras misiones, que yo aquí lo estoy haciendo pues en el orden que me apetece un poco, ¿vale? Pero que se puede alterar el orden, ¿no? No es obligatorio hacerlo toda la... No lo digo por esto ahora de las reliquias, lo digo en general, ¿eh? Un ataque de nivel 3. Uf, está Lynx, está bajo de vida, pero bueno. Le están haciendo foco a él, están atacándole a él prácticamente todo el rato. Uno. Vamos a hacer uno. Uno. Hijos de puta, cómo esquivan, ¿eh? Venga, de todas maneras vamos a seguir atacando porque no creo que tampoco nos den muchos problemas. Vale, ahí lanzan una trampa. Esto sabéis que es para capturar elementos. Ese tipo de trampas. Bueno, a este le queda poco ya. De hecho, estaba prácticamente listo. Vamos a utilizar entonces un elemento, rayo aéreo... Ah, no, perdón, no. Ataque físico, que han puesto ahí el elemento, la trampa esa, sí. Están haciendo todos los ataques, qué cerdos, tío. Están atacando todo a Serge, bueno, a Lynx. Y entonces, claro, ahí... No, no voy a curar porque creo que podemos hacerlo sin curar, pero está bajo de vida, ¿eh? En una cuarta parte de vida ya solamente. Venga, vamos a ver ataques físicos. Bien. Uno, dos. Eso es. Y a ver si ahora ya con los ataques del maestro Radius... Podemos acabar con este Mindundi. ¡Ah! Se resisten. Ahí, venga. Todo esto es por gusto de comprobar, como insisto, que yo creo que ya hemos entrado en esta habitación, pero por gusto de comprobar aquí debajo de la cascada, en esta puerta, a ver si... A ver. Sí, es que aquí ya habíamos entrado, tío. Ya habíamos entrado, pero bueno, no pasa nada, era comprobarlo simplemente. Vale, aquí hay punto de guardado, no lo vamos a utilizar. Avanzamos. Vamos a intentar esquivar todos estos combates aquí, por lo menos en esta zona, hasta que salgamos ya al mapa del mundo, porque ahora hay que... Claro, ahora hay que ir al... Monte Pyre. Si vamos a hacer el dragón de fuego, tenemos que ir al Monte Pyre, que allí ya hemos estado en alguna ocasión, ya sabéis. Y... Claro, lo que pasa es que si vamos al Monte... Claro. Si vamos al Monte Pyre, entonces hay que cambiar... Al otro mundo, hay que cambiar de mundo. Si vamos a hacer el dragón de fuego, hay que cambiar de mundo, sí. Vale. Pues vamos allá. A ver qué pasa. ¿Esto? Nunca me acuerdo, tío, cómo es esto. El orden de. A ver, da igual, da un poco igual, ¿eh? Pero que nunca me acuerdo exactamente cómo es el orden de los bichos estos. Me recuerdan estas cosas a Humor Amarillo. ¿Os acordáis de Humor Amarillo? Programa. Bueno, programa top.
Stop, completamente. Qué cachondeo en humor amarillo, tío. Me recuerda esto a... Había una prueba en humor amarillo que eran las típicas rocas estas de corcho, que algunas se hunden, ¿no? Bueno, era un programa magistral. Ahí con esos comentarios totalmente, bueno, con comentarios, o sea, un programa con comentaristas, tío. Ojalá pudiera yo comentar algo así. Bueno, pues entonces venimos aquí, claro. Venimos aquí, vamos a ir a la playa Opasa. Vamos a venir a la playa Opasa. Cambiamos de mundo. Vale, amuleto astral. Ahora es que el amuleto astral es lo que siempre se utiliza para cambiar de plano dimensional, para cambiar del mundo, de lo que sería el mundo natal de Serge a otro mundo. Esto, por cierto, que. A ver, no lo estamos utilizando durante la serie, pero. A ver, me imagino que lo sabéis, pero. Por si acaso, que a lo mejor hay. Yo lo que pasa es que ya reconoces el mundo por la música. O sea, ya sabes cuál es la música de cada mundo. Pero si alguno tuvieseis dudas de en qué mundo estamos en este momento, porque alguien puede decir, bueno, ¿cómo sabes que estamos en este mundo o en este otro? Pues por la música. Pero también aquí en el menú de pausa, cuando estáis en el mar, podéis decir si queréis el nombre del mapa o no. Por ejemplo, veis ahí pone ahora el otro mundo. Lo que pasa es que yo esto lo tengo siempre desactivado porque queda como un poco feo ahí en la pantalla, ¿no? Pero que se puede cambiar. Se puede dejar esto activado y entonces el otro mundo. ¿Vale? Entonces este sería el otro mundo y mundo natal, el mundo original de Serge. ¿Vale? Lo digo por si alguien está jugando esto y se pierde un poco en algún momento. Es decir, hostia, no sé en qué mundo estoy. Pues aquí en el menú de pausa lo cambiáis, ¿vale? Yo, como digo, lo dejo desmarcado porque. Bueno, por la música ya digo que reconoces también el mundo en el que estás, pero bueno, es una cosa para los que a lo mejor lo estáis jugando a la par que yo en la serie, ¿no? Por cierto, aquí. ¿No te puedo ver? Sí, vamos a entrar aquí. Bueno, pues. Vamos allá. Ese cofre se quedó ahí congelado. Sabéis que tuvimos que congelar la lava para que no nos hiciera daño. Lástima. Bueno, atención al gordaco este. A ver qué se cuenta. Vamos a ver. Ataque. Uno de daño, tío. Uno de daño, ¿en serio? ¿Nos acaba de hacer ese bicharraco con la pinta que tiene uno de daño? Esto es una vergüenza, tío. ¿Cómo es posible esto? Ese que se vaya, que se dedique a otra cosa, ¿eh? Que se dedique a otra cosa directamente. Esto es una falta de respeto. ¿Pero tú crees que llevamos aquí farmeando veintitantas horas de juego para que nos encontremos con enemigos cada vez más exigentes y tal? ¿Tú crees que puede ser que llegue un y otro que nos hace uno de daño? Pero ¿cómo puede? Esto es vergonzoso. Estos tíos que se vayan del juego. O sea, que se marchen del juego ahora mismo estos tíos, ¿eh? ¿Cómo puede ser que nos hagan uno de daño? El gordaco este con la pinta que tiene y nos pega ahí un ataque mágico que parece que nos vaya a destrozar la mitad de la vida y nos quita un punto de daño. Lamentables enemigos, ¿eh? Lamentables enemigos. Sí. Vamos, me acabo de quedar a cuadros, tío. Uno de daño, ¿eh? Es cierto que en esta zona, hay que decir que en esta zona ya habíamos estado. Me refiero que es una zona que el nivel de los enemigos está adaptado a la primera vez que vienes en la partida. En el momento que cuando vinimos por primera vez, sí que eran más duros, lógicamente, pero esto no es, esto no puede ser, tío. Esto no es serio. Vale, vamos a esquivar esa batalla. Ahí está esa cascada congelada, esa cascada de lava, porque ahí también había una zona. Vaya, hombre. Este no lo he podido esquivar. Que ahí había una zona que cuando la congelamos también se podía. Es como toda esa zona también hay que ir por ahí, sí. Vamos, me he quedado totalmente sorprendido, de los enemigos. Un punto de daño, tío. Qué vergüenza.
No, me refiero, yo fuese, si yo fuese ese enemigo, ahora mismo me salgo del juego, me marcho. O sea, me marcho. Venga, entonces aquí, a ver, vamos a venir primero. Por aquí ya vinimos. A ver, a ver, a ver. A ver si esquivamos a este. Vale, bien. Sí, esto ya lo hicimos porque esto está congelado. Ahí también se nos quedó un cofre. Ahí lo veis. Un cofre que se nos quedó aquí enterrado. Lástima. Vale, por aquí tampoco hay nada. A ver, vamos a revisar esto. Toda esta zona. Bien, hemos esquivado también esa batalla. Ahí tenemos un punto de guardado. Espérate, me voy a asomar. Es que no sé si aquí es el jefe ya. Vale, esto está bloqueado. Va, aquí habíamos, aquí estuvimos, ¿eh? En esta zona estuvimos. En esta zona estuvimos y aquí tuvimos un enfrentamiento y tal. Hace ya muchos episodios. Claro, pero el jefe está aquí abajo. No sé si le veis ahí asomar. Eso es un dragón. Eso es la garra del dragón. Lo veis ahí en la parte derecha. Está ahí, está ahí, está ahí. Claro, pues entonces hay que ir por la otra zona. Vale. Perfecto. Bueno, no guardamos entonces. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Voy a pegar una paliza al gordo este por gratuito, ¿eh? O sea, totalmente gratuito la paliza que le vamos a dar al tío este. Son dos, bueno, mejor. Ahí está, encima nos lo quitamos encima de un combo. Les hacemos el combo y ya está. Este es el ataque que nos ha hecho antes, tío. Mira, furia lava. Ahora verás. Ahí se le pone los puños de fuego. Parece que te vaya a destrozar. Ahí el doble puñetazo final. 0 puntos de daño. 0 puntos de daño. Esto es ridículo, tío. Esto no puede ser. Hostia, qué grandes, ¿eh? Qué grandes. Pero aquí los tíos con su par de pelotas ahí, todavía metidos dentro del juego. Quiero decir que para esto podrían habernos despejado la zona porque lo que hacemos aquí es perder tiempo con batallas. Lo que sí que es bueno que estamos todavía subiendo mini estadísticas. Que por eso estoy haciendo algunas batallas de estas, porque seguimos subiendo. Sabéis que la subida grande de nivel en Chrono Cross es cuando tienes una batalla contra un jefe. Ahí es cuando puedes subir a lo mejor 10, 15 puntos de vida máxima. A lo mejor subes un punto en resistencia mágica, un punto en. Ahí puedes subir varias estadísticas potentes. Pero también aquí con estas batallas en muchas zonas, las batallas pequeñas también te dan mini estadísticas que, hombre, también son importantes para ir poco a poco subiendo a los personajes de nivel. Esto. Hemos venido. ¿Por dónde hemos venido? Tío, ahora estoy perdido completamente. ¿Por dónde hemos venido? Que hemos venido por aquí, ¿no? Sí. Sí, hemos venido por aquí. Sí. Vale. Y un momento ahí que me he quedado groggy. Bueno, pues. Vamos a pelear con este. Sí, mientras sigamos subiendo mini estadísticas, vamos a pelear, ¿eh? Ya cuando veamos que solamente nos dan monedas, solamente nos dan Gs, entonces ya lo dejamos. Pero mientras nos den mini estadísticas, nosotros nos aprovechamos y vamos subiendo poquillo a poco los personajes de nivel. Ahí está. Bien, ese fuera. Nos quedan todavía 5 puntos, o sea que esto va a ser un 1-2-2. Hemos fallado seguidos los dos ataques. Es inadmisible esto, ¿eh? Puño triple. Cero. Es que es increíble, tío. Es que esta gente que hace aquí. Estos enemigos que hacen aquí. Eso sí, esquivan bien los ataques los muy cerdos, ¿eh? Seguramente tienen una evasión bastante alta, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso. Perfecto.
Vamos a venir aquí. Vale, más enemigos. Vamos a luchar también contra este. Es que nos siguen dando mini estadísticas, entonces hay que aprovechar la jugada. Además son batallas, hombre, son batallas rápidas. Es cierto que no son batallas difíciles ni nada así. No se tarda mucho. Vale, combo completo. Vamos a ver si le enchufamos también a este el combo completo. No, no. Esquivan, esquivan, esquivan. Tienen una evasión alta estos enemigos, eh. ¿Qué nos han hecho en lo que va de episodio? ¿Tres puntos de daño en total? Todas las batallas, tío. Entre todas las batallas que nos han hecho, tres puntos de daño. Luego, eso sí, luego cuando vayamos ahora... Estamos aquí muy tranquilos, pero cuando lleguemos ahora al dragón... Nos vamos a enterar, ¿eh? El dragón seguramente nos lo va a poner bastante más difícil. Bueno, hemos terminado de subir mini estadísticas, con lo cual... Ya no es tan importante... A ver, venimos por aquí... No puedo evitar esa batalla, joder... Ahí había una puerta, pero no sé si es por aquí. Voy a hacer unos gatos fieros, tío. A ver si así lo hacemos más rápido todavía. Lo que pasa es que las técnicas, los elementos, como tienes que hacer la animación, todo esto, pues a veces incluso es más rápido de resolver la batalla por ataques físicos. Bien, ese fuera. Pero ahora este igual lo rematamos rápido. Eso es, bien. Bueno, más o menos el mismo tiempo debe ser, ¿eh? Sí, ya solamente nos dan ya Gs y elementos, ya no nos dan mini estadísticas. No puedo subir, exacto. Entonces es por el otro camino. Vale. No, otra vez está el gordo, está aquí, tío, no puede ser. A ver si lo puedo esquivar. ¡Qué bonito ha sido ese regate! Ese regate ha sido grande, ¿eh? Vale, pues... Vamos a tomar entonces el otro camino. Porque además tiene que ser por aquí, porque la zona está el camino del norte. Hemos visto que no hay nada. Está bloqueada la ruta. Sí. Entonces venimos por aquí. Es un tobogán, ¿eh? Exacto, entramos por aquí ahora. Bien. Cuidado porque esto no está congelado, ¿eh? Cuidado que viene aquí un gorila el enemigo este. Esta lava no está congelada. Aquí si nos quedamos puestos encima... Perdemos puntos de vida y además fijaos a qué velocidad, ¿eh? Hemos perdido 100 puntos de vida ahí, ¿eh? Hostia. Espérate. Eso es. Vale, vamos a pasar rápido. Y... Lo que pasa es que ahí hay dos cofres, ¿eh? Uno aquí... Vale, espérate. Vamos a... Claro, la pregunta es, ¿podré subir al no estar esto congelado? Uf, pero subo muy lento, tío. Cuidado, ¿eh? Vamos a ir controlando los puntos de vida porque... Cuidado con esto, ¿eh? A ver si nos van a matar aquí. En el sitio más estúpido nos van a matar. A ver, ponemos ahí todo. Puta mierda, tío. Ay, encima batalla. Bueno, pero la batalla, por lo menos, mientras estamos peleando, no nos restan puntos de vida por la lava. Venga, se fuera. Estos son más fáciles. Estos enemigos así, los bichos estos grandes de color rojo son más fáciles porque les metemos el combo de una y es mucho más rápido también.
Ah, lo bueno que ahora nos ahorramos pastillas en los elementos porque utilizamos ahora un sanar todos después de la batalla. Bueno, en este caso dos sanar todos y estamos ya curados. Vale, ¿qué es esto de aquí? Ah, una de las insignias. Ya teníamos la... Espérate, me voy a salir de la lava. Pero fíjate lo bajos que estamos de vida, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Que es que ahora vamos a curarnos también con una pelea. Pero antes de eso quiero comprobar. Tenemos ya la insignia, creo que era la C. Eso es, la C, exacto. Claro, la A es para, claro, la A es para elementos de nivel alto, evidentemente. Exacto. Varía atributo del elemento, ataque recibido por armas, solo elementos de nivel alto. Bueno, de todas maneras esto ahora mismo no lo vamos a poner. Vamos a pelear con este. Y así aprovechamos la batalla para... Claro, para ahorrarnos ahí unos consumibles. Al hoyo, venga. Bien, va. Salimos ahí, nos ahorramos unos consumibles, como digo. Cápsula Bizma. ¿Esto qué es? Sí, esto será de accesorio. Cuidado con esto. Protección contra ardor. Ardor es el efecto negativo que se te genera por quemadura. En este caso, por enemigos de fuego. Perdemos un poco de defensa. Perdemos un punto de defensa mágica, que no es mucho, y perdemos 3 puntos de defensa física. Podría ser interesante ponérselo a Lynx. La lupa aumenta el porcentaje de golpe. Este no lo voy a quitar. El Honor Dragon tiene aumenta el poder de ataque. Porcentaje, tampoco. Vamos a quitar el casco, que es simplemente defensa. Y le vamos a poner a Lynx una cápsula Bizma. Tenemos menos defensa, pero estamos protegidos. No nos puede afectar el efecto negativo de ardor. Hombre, y en esta zona en concreto, que es que además ahora vamos a pelear contra el dragón de fuego. Mucho más, claro. Vale. No me muero, ¿no? Ahí sí. No. Imagínate que nos matan aquí en medio y hay que repetirlo todo. vamos a hacer otra pelea para curar. Y así me ahorro las cápsulas. Que a lo mejor en otro momento te pueden ser más útiles. Vamos a hacer una pelea para... Para curarnos y llegar a la batalla. Pues la batalla tiene que estar ya cerca porque... Tened en cuenta que hemos visto antes, desde cuando hemos entrado desde el otro punto de la sala, hemos visto que estaba el dragón ahí en medio y estamos subiendo, 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 ya debemos estar a punto de... Seguro, vamos. Debemos estar a punto de llegar a la batalla. Hombre, el Capitán Faro aquí nos viene bien porque es azul, es elemento de color azul. Entonces... Y le hemos puesto esa técnica de Rey Rana. Lo único malo de esa técnica es lo que os he comentado, que tiene que estar la parrilla al completo de color azul para poder utilizarla. Y eso es difícil. Pero bueno, ¿ese de dónde salía ahí? Va, a ver, aquí estamos ya. Eso es. Eso es. Bueno, esto tiene buena pinta, ¿eh? Aquí lo pasa, ni hay punto de guardado ni nada. Bueno, no pasa nada, hacemos el... Hoy toca hacer el vídeo del tirón. Hoy no hay punto de guardado que valga, ¿vale? Vamos a ver si podemos hablar con...
¿Con este? Hola. A ver si viene aquí, a ver si nos deja hablar con él. Bueno, pues a ver si viene hasta aquí. Por cierto, aprovecho ahora mientras viene el pitufo este. Lo comento aquí porque de momento estoy más que nada estoy probando un poco a ver qué tal va y me refiero a ver la calidad, qué tal es y eso. Pero como estos vídeos de Chrono Cross normalmente los veis como público que sigue mucho el canal, la serie de Chrono Cross es la típica serie que ven sobre todo los que son seguidores 100% del canal, ¿no? La gente que ve todos los vídeos del canal. Pues aprovecho, lo comento aquí. Que, bueno, en Twitch estoy probando, bueno, he probado de momento una vez solo, pero a emitir en directo y no fue mal. Lo que es el nivel de calidad de imagen no fue mal, que yo sabéis que no tengo una conexión demasiado potente y la calidad fue aceptable. No para hacer stream en 720, o sea, en HD no te llega para eso. A mí por lo menos ahora mismo no me llega para eso. Tengo ya encargada la fibra óptica, ¿eh? Lo que pasa que pues a lo mejor tarda un mes y medio en llegar, en que me la instalen, pero que ya la tengo encargada, ¿vale? Y entonces, hasta que llegue ese momento la fibra óptica, pues por lo menos para hacer alguna cosilla así que me apetezca sin avisar mucho de... Voy a salir de la sala a ver si al entrar resetea, porque... Eso, que para probar así algún ratillo, pues cualquier cosa que me apetezca, nada, sin complicarnos mucho, pero... Simplemente por echar el rato. Pues en Twitch tengo el canal, ¿vale? Que el canal lo tengo creado desde hace 5 o 6 años. Lo que pasa es que no lo he utilizado apenas por eso, porque la conexión no es tampoco muy potente, ¿no? Entonces, lo comento por eso, porque como sé que los que veis estos vídeos de Chrono Cross sois como muy seguidores del canal, pues que si queréis que os paséis por ahí por Twitch, hay un botón encima de... cuando entráis al canal, ¿vale? Dejaré el enlace si acaso en este vídeo, pero si no en Twitch buscáis Slobulus como usuario y os aparece ya el canal. Y entonces encima, justo en la parte superior, aparece una cosa que pone seguir. Entonces cada vez que emites en directo, te llega una notificación, os llega una notificación de que estoy en directo, ¿vale? O sea, que lo digo por si os apetece. Pues algún día me da por hacer, ¿eh? Que seguramente algún día de estos pues volveré a estar un rato en directo probando alguna cosa y tal. Porque como digo, ahora mismo estoy todavía probando mucho, probando a ver cómo se hace todo el tema de, pues del panel de control, de gestionar el chat y tal. Hay un montón de historias, eso hay que aprender a utilizarlo también, claro. Pues eso, si algún día me apetece, pues os aparece la notificación, ¿vale? Y ya está. Vamos a empezar normal con nuestros ataques físicos y tal. 5 de daño, hola. Bueno, ahí comiendo, comiendo, comiendo ataques de momento. Vamos a... Mega aliento, a ver si esto hace más daño. 150, qué cerdo, tío. Claro. Tenía escondida ahí el arma secreta, ¿eh? Vale, pues elemento. Vamos a lanzarle un rayo de estos, rayo hielo. Es de su elemento contrario, con lo cual seguramente le hará un daño bastante aceptable. 133, no está mal. Venga, ataque. Porque está claro que ataque no hace nada, con ataques físicos no hace nada este enemigo de momento, ¿eh? Ah, amiguito, claro. Claro, transformación. Claro, tiene transformación este enemigo. Ah, vale. Pues entonces ahora van a empezar los problemas, ¿eh? Ahora van a empezar los problemas. Voy a aprovechar... Vamos a meterle una cura 2 al Capitán Fargo. Voy a buscar la esfera de color azul, ¿eh? A ver si se la pudiéramos enchufar de primeras. Mierda, tío. No tenemos aquí... A ver, defensa. Yo me pongo en defensa.
Putada, tío. Ya no vamos a poder. Digo, me pongo en defensa con Fargo, lanzo un elemento azul, si se puede, con Lynx, y entonces utilizamos... Pero no. Nos ha hecho bastante daño, ¿eh? A ver, elemento, vamos a lanzar un... Ya como se ha reseteado la esfera, lo mismo da, tío. Vamos a sanar todos, sí. Ya nos ha descuadrado completamente las cuentas que teníamos hechas. El Mindundi este, tío. Radius, defensa... Pues eso, que si os apetece, está guay lo de Twitch, el chat mola mucho porque es así como con... Tienes muchos emoticonos, luego cada usuario tiene su color, entonces es como muy fácil distinguir los mensajes de chat porque cada cual tiene su color. Está guay, mola bastante. Y hombre, sobre todo pues eso, para echar así alguna partida y tal, en plan... Y es cómodo, o sea, yo recuerdo, hace tiempo intenté un directo aquí en YouTube con... Lo puse en oculto para ver yo cómo era. Y era bastante más complicado el tema de... Ah, bueno, a lo mejor ha cambiado, claro, no lo sé, porque llevo muchísimos años sin probar eso, pero... Que me pareció muy cómodo el tema este. Y divertido, ¿no? Así como... Estaba divertido, tío, estaba bueno. Este ataque me hace daño, ¿eh? Fíjate, casi dos... Esto es peligroso, ¿eh? Este ataque es peligroso, tío. Ataque, vamos a meterle uno de nivel 3. Vale, elemento. Vamos a lanzar una cura a todos. Mira, esto cura muchísimo. Esto cura muchísimo. Seríamos capaces. Voy a intentar, ¿eh? Radius. Voy a curar a Fargo. ¿Seríamos capaces de buscar ahora la esfera azul? Voy a intentarlo. Atención. Vale, elemento. No creo que podamos, tío. Ah, aparte tenemos ya gastada la cura. Defensa. No nos deja el enemigo este buscar la esfera azul, ¿eh? Yo es por aprovecharlo del ataque este de Rey Rana. No nos deja, tío. Voy a poner en defensa. Vale, se lanza a fortalecer. Esto es para aumentar el poder de ataque, fortalecer. Nosotros tenemos el counter, que sería debilitar. Voy a lanzar un... Sanar todos. No me la quiero jugar, ¿eh? Porque como nos lance ahora el efecto, el elemento este de fuego, que nos hace daño a todos, nos destroza, ¿eh? Y no sería mala idea lanzarle, sí, una magia azul. Vamos a lanzarle unas bolitas cañón. Bueno, bien, bien. Mega aliento. Hace daño, tío, hace daño. Este enemigo hace daño, ¿eh? Mira, tenemos 5 puntos. Voy a lanzar unos gatos fieros. Y así un poco también embarullamos los colores de la esfera. Que no se ponga demasiado roja la esfera de efectos, que entonces ahí todavía tienen más potencia sus ataques. Además, este tipo de enemigos, que son enemigos grandes, son jefes importantes del juego, suelen tener también técnicas especiales cuando la esfera está al completo de su color. Seguramente si se te pone la esfera completa en color rojo te lanza una magia devastadora. O a lo mejor no, pero que suele ser algo habitual, ¿eh? Venga, va. No, voy a poner mi defensa. Un Serchi que puedo atacar. Venga, vamos.
Fíjate, tío, ahora ha atacado físico. Ahora hubiera sido. Claro, lo que pasa es que esto no lo puedes saber. Pero ahora hubiera sido un momento ideal para buscar una esfera azul. Porque él no ha lanzado magia. Lástima, tío, lástima. Elemento. Vamos a lanzarle un rayo aéreo más 2, que esta magia es potente también, ¿eh? 190, está bien, es un daño bastante aceptable. Al rojo vivo. A ver esto qué hace. Uf, está Fargo, está jodido, tío. Vale, pero necesitamos más puntos, ¿eh? En la parrilla de elementos. Vamos a lanzar un sanar todos con Fargo. De todas maneras, de momento la batalla la estamos gestionando bien, ¿eh? Yo creo que la tenemos controlada en el sentido de que no. Sí, cuando nos hace el ataque este del elemento de fuego para todos, ahí sí que nos pone problemas, pero tampoco es. Ahí, vamos. Esta es. Hálito fuego. Esta es la técnica complicada, ¿eh? Que más o menos nos está quitando 180-200, por lo que yo he visto hasta ahora, ¿eh? ¿Cómo demonios ha matado a Fargo? Pero si Fargo tenía casi 300 puntos de vida, tío. Vale, a ver, ¿tenemos elementos revivir? Sí, tenemos elementos revivir. Tío, me acabo de quedar de piedra, ¿eh? De que haya matado al Capitán Fargo. Mira, además revive con turno de ataque. Vamos a lanzar una cura a todos. Sí. Esta magia, este elemento es más potente, la curación es más potente que sanar todos, ¿eh? Bastante más potente, de hecho. Venga, va. Dragón este, mindundi como una casa de grande, tío. Ahí ha vuelto a hacer ataque físico. A ver, elemento. Venga, vamos a hacer otro rayo aéreo. Un poco menos de daño de antes, pero igualmente es daño decente. Dos. Vale, hálito fuego otra vez. Otra vez viene con la técnica este auténtico cerdo, ¿eh? Hombre, ahora estamos todos con más de 300 puntos de vida. No puede ser que mate a nadie. Ahora no puede ser que mate a nadie. Vale, ahora no. Por cierto. Esta técnica es interesante porque el otro día cuando la hicimos le robamos. ¿Qué fue lo que le robamos? El blindaje, claro. El blindaje amarillo. Es que los dragones tienen blindaje. Hemos fallado la técnica. Los blindajes, claro, se pueden conseguir seguramente ahí con el. Con la técnica de robo de Fargo. Ahora nos quedamos encima bastante bajos de vida. Toma, crítico, chaval. Venga. Ahora lo que pasa es que hay que curar, ¿eh? Que me la ha jugado mucho ahí, ¿eh? Uno. Uf. Qué tensión, tíos. Bueno, ha quedado vivo solamente Serch. Nos la hemos jugado mucho ahí, tío. Mucho. Nos la hemos jugado ahí. Estamos altos de tenemos elementos para curar. Vale. Tenemos un sanar todos que debería ser suficiente. Pero nos la hemos jugado mucho ahí, tío. El orden correcto era haber curado y luego haber ido
a por ataques. Claro. Fortalecer, cuidado. Hay que hacer otra cura, ¿eh? Ahora con Lynx hay que hacer otra cura, si se puede, ¿eh? Tenemos todavía... No, ya no tenemos más revivir, ¿eh? O sea, que aquí tenemos que aguantar con estos dos, ¿eh? Vamos a tirar un sanar todos. Más que nada por Lynx. Porque Lynx esté al máximo posible. Venga, va, va, va. Hostia, tío, nos la puede haber... Está, el caso que, claro, como el dragón está, ya lo ves que está ahí bajo de vida, pues vale, pues apretamos, ¿no? Pero... Claro, el orden correcto era al revés, tío. Lo que pasa es que yo digo, bueno, ya está, no pasa nada. No creo que nos lance ahora un hálito de fuego. Y no nos lo ha lanzado, o sea, no nos ha lanzado un hálito de fuego. Pero es que nos ha lanzado infierno, que nos ha dejado también hechos polvo, tío. Y aquí estamos en la misma, o sea, aquí... Realmente lo que habría que hacer es ponerle cura 2 a Radius. Porque está con 118 puntos de vida. Hay que ver cómo nos la quieren liar, ¿eh? Voy a seguir atacando físico. Venga, va. Al rojo vivo, de momento. Esta técnica no es demasiado contundente, lo que pasa es que le pone el estado ardor a Radius, ahí lo veis. Venga, va, 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 picando piedra. No le debe quedar mucho, ¿eh? Elemento... Venga, desenfundar, me la juego. Me la juego porque estamos listos de papeles, ¿eh? Como no caiga rápido el dragón. 186. Vamos a ver. ¿Tenemos elemento de curación? Sí. Vamos a sanar, ¿eh? Por poco que sea, aunque sean 100 puntos, pero para no jugárnosla mucho, ¿eh? Emoción, emoción. Ahí viene la técnica. Hálito fuego. Esta es la técnica mortal, tío. Tremendo el dragón, ¿eh? Tremendo el dragón lo que está intentando, ¿eh? Ahora hay que hacer ataque con Radius. Otra más. Elemento. Tenemos aquí todavía un sanar todos que utilizamos. Menos mal también que vamos bien equipados de curaciones, ¿eh? Venga, buena. No cae, ¿eh? Está con la vida baja, pero no cae. No termina de caer. Defensa. Es que no nos la podemos jugar, tío. El que está... Bueno, va. Venga, voy con todo. A ver si cae ya de una vez, tío. Buena. Claro, la primera transformación era un chiste, era facilísima, pero luego cuando ha hecho la segunda, cuando ha transformado en este dragón más grande, ahí nos lo ha puesto más difícil, tío. Ahí nos lo ha puesto más difícil. Pero bien, bien, buena batalla, bonita batalla. Así que vamos a conseguir nuestra cuarta reliquia. Va a ser ya la cuarta. Conseguimos también una estrella, llevamos ya 33 estrellas. Magnífico. Lástima es Fargo, que no sube estadísticas. Porque ha muerto. ¡Ep! Y conseguimos ahí una técnica. Salamandra. Y reliquia roja, eso es. Vale, tenemos estado ardor. Esto es con un protector. Tiene ardor, radios. Y elemento vamos a utilizar... pastillas aquí en... Eso es. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer ya, vamos a ir dejando ya el episodio, pero nos vamos a salir al mapa del mundo, ¿vale? Aquí ya vamos a intentar esquivar todas las batallas. Putos cerdos, tío, es que de verdad sabía que alguno nos enganchaba. Bueno, pues hacemos esta batalla rapidito y nos marchamos de aquí.
Venga, al hoyo. Y tú también, venga. Mira, nos dan ahora estadísticas, ¿eh? Nos dan ahora mini estadísticas, ¿eh? Ojo. Vale, esquivamos la batalla. Eso es, volvemos aquí a la zona de inicio. Bueno, nos dan estadísticas de estas pequeñas, pero vamos a dejarlo igualmente. No sé si esta batalla la podremos evitar. Sí. Perfecto. Pues entonces, resumen. Tenemos ya cuatro reliquias. Amarilla, roja, azul y negra. Quedan dos, ¿vale? Quedan dos reliquias. A ver, ya me pensaré a ver cuál hacemos en el próximo episodio. La próxima semana tendremos por aquí por el canal, no sé qué día, pero tendremos algún episodio de Metal Gear, ¿vale? Por tal de seguir con la serie. También me gustaría subir algún gameplay, alguna cosilla de algo y luego pues algún vídeo así un poco más importante, ¿vale? Un poco más gordo, por así decirlo. Entonces, nada, pues eso, que espero que hayáis pasado aquí un buen rato con Chrono Cross. Y lo dicho, os he comentado eso porque como aquí sois gente que habitualmente seguís mucho el contenido del canal, pues lo aviso aquí también, eso, que si queréis podéis seguirme por Twitch y luego pues algún día, si de un poco de imprevisto, intentaré avisar también en redes sociales, ¿vale? En Facebook, Twitter, tal, intentaré avisar cuando sea el caso, pero como ahora estoy un poco, lo dicho, como estoy un poco probando, pues tampoco. Aunque el caso que el otro día cuando estuve probando el tema este del directo, bueno, que fue de hecho ayer viernes, llegamos a estar alrededor de 60 personas, sin mucho aviso estuvimos 60 personas en directo, que está guay, me refiero que mola, ¿vale? Pero bueno, ya está, pues a ver si somos más gente todavía en próximas ocasiones y lo pasamos bien por allí también. Y nada, lo dicho, con Chrono Cross continuaremos pronto por aquí por el canal y también la semana que viene con más vídeos aquí por, bueno, pues Metal Gear, alguna cosita más, algún gameplay para echar un buen rato, ¿vale? Pues nada, cuidaos mucho, que vaya muy bien el fin de semana, un abrazo. Hasta luego.